Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Agenda Universitaria. Feliz inicio de semana. Su programa en donde conoce todos los eventos que se realizan aquí en la UCSG y a la vez conocer los perfiles de nuestros invitados. Hoy lunes tengo el gusto de conocer a Anthony Orozco. Él es estudiante de la carrera de Artes Musicales. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Bienvenido a Agenda Universitaria. Un poco nervioso, pero bien. Todo bien. Perfecto. ¿Qué te parece si este primer bloque empezamos conociéndote un poquito más de tu perfil? Cuéntame, ¿cómo nace este amor por la carrera de artes musicales? Inició como algo de suerte. No era mi primera opción. Yo quería estudiar psicología. Pero dije, ¿sabes qué? Quiero escoger algo que me haga feliz. Porque estaba pensando más en el dinero. ¿Sabes qué? Lo más seguro es otra carrera. Y como siempre se dice que música no es algo rentable, yo lo estaba dudando. Pero dije, no, ¿sabes qué? Quiero ser feliz, quiero estudiar lo que realmente me apasiona, que es la música. Que desde los 10 años me regalaron mi primera guitarra. Y dije, aquí es el camino. Y estoy feliz por la decisión. Luego de haber tomado esta decisión de seguir esta carrera, ¿qué hizo que escojas aquí la universidad para formarte ya profesionalmente? De hecho, fueron todas las recomendaciones. Yo a todos los que pregunté dónde puedo estudiar música, me dijeron la Católica, la Católica, la Católica, que ahí se forman los mejores. Luego ya ingresar aquí a la universidad a estudiar, como se sabe, los primeros semestres son puras teorías, ¿no? A diferencia luego que ya viene la práctica. ¿Cómo son estas experiencias de los meses que solo recibes teoría por parte de los docentes en esta carrera? Sí fue complicado, bastante complicado, porque como yo no vine con un background musical, todo era empírico, todo era tutoriales de YouTube, que en Google buscar cómo se toca algo. Yo entré y me sentí frustrado. Yo dije, no entiendo nada. Hasta me quise salir. Pero los profesores sí dijeron como que no, ¿sabes qué? Esto es cuestión de te ayudamos, tú dinos lo que sientes, lo que te complica y vamos contigo, no te rindas, y decidí quedarme. O sea, ¿tú crees que antes de entrar a esta carrera de artes musicales uno debe entrar ya con experiencia? No necesariamente, no. Pero sí sería lo ideal para no estar tan frustrado como llegué a estar yo. ¿Cómo fue el tema luego de ya de la teoría, que cogiste un poquito más de experiencia y de esa experiencia ya pasar a lo práctico, los que son en esa carrera de artes musicales? ¿Cómo es la práctica ahí en este método de carrera? También fue un poco de riesgo. Como ya tenía la parte teórica un poquito dominada, yo dije, no se puede quedar aquí en las cuatro paredes de un salón. Entonces decidí irme a esto que se llama Jam Session, que los músicos de jazz te dan la oportunidad de tocar con ellos después de su concierto. Entonces dije, ok, aquí es. Lo intenté, me gustó, y fue que le cogí más cariño a la teoría también, porque dije, ok, por esto pasa esto, ahora entiendo qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y fue ese salto de fe también. ¿Cómo nace este interés por inclinarte al género del jazz? Curiosidad, porque como no entendía nada, yo dije, ¿sabes qué? Necesito saber qué está pasando aquí, por qué se me complica, qué puedo hacer para entenderlo. Y una vez que empecé a entender un poquito más, nació el cariño. Porque antes sí había una relación como que de odio con el jazz, porque no lo entendía, me frustraba. Pero ya cuando empecé a sentirme más cómodo en el ambiente, dije, ¿sabes qué? No es tan malo, vamos a darle un intento, vamos cogiendo más canciones que no me dan aquí. Y ahí empezó la curiosidad. Y con la curiosidad empezó el querer aprender más. Teniendo en cuenta que me acabas de comentar que al principio se te hizo complicado seguir esa carrera, inclinarte al género de jazz, que es un género un poquito complicado, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo nació? ¿Quiénes estuvieron detrás de ti empujándote para que lo puedas lograr? Principalmente los profesores, porque como en mi familia no hay músicos, no entendían cuál era mi frustración. Ellos decían, no entiendo qué te frustra porque no sé qué está pasando. Entonces sí pude acudir con los maestros y les dije, no me gusta el jazz. Pero no es que no te gusta, es que aún no lo entiendes. Y ya de poco a poco fue como que, ok, no está tan malo esto. Y ahí seguí de largo con el jazz. Entonces, ¿crees que como parte de la universidad, los docentes, los que estuvieron detrás de ti, han cumplido a lo largo de este trayecto tus expectativas? Sí, estoy muy agradecido con ellos. Gracias a ellos no me rendí. Ahora tengo entendido, aquí estás cursando ya tu proceso de titulación. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? Quiero hacer una composición. Ya, pero basada en el rock japonés, ya, que es algo muy complicado porque tampoco es de aquí. Lo suena complicado. Sí, pero decidí cogí el reto de, ok, para algo me preparé, para algo he estudiado tanto, puedo hacer esto, puedo analizar lo que está pasando y puedo hacer algo con mis propias manos. Pero cuéntame un poquito más de este proyecto, de lo que estás creando. ¿Lo estás haciendo solo? ¿Estás acompañado de alguien? No, sí tengo un compañero de tesis, pero nació por mi amor a la cultura japonesa y sobre todo al anime.
Ya, así mismo, con el paso que, de la carrera, ya entendí qué estaba pasando en estas canciones que tanto me gustaban de la infancia, como en Dragon Ball, en Naruto, que son cosas que yo vi de niño. Entonces, ahora que ya entiendo qué pasa eso, decidí darme la oportunidad de crear algo a partir de eso. ¿Ya qué tiempo llevas en este proceso de titulación y qué tan complicado se te ha hecho este tema que has escogido? ¿O qué piensas que es lo más complicado que se te va a hacer en esta tesis? La parte de la redacción. Yo soy mucho más de la parte creativa. Yo soy la más práctica. Estar con la guitarra, cantar, escribir letras, escribir melodías, que hacer el arreglo para todos los instrumentos. Esa es la parte que no se me complica tanto, pero el tener que ponerlo en un papel, esto pasa por esto, o expresarlo de una forma más formal, sí se me ha complicado, pero igual sí tengo el apoyo de los docentes. ¿Y cómo es el tema de presentar esta tesis ya en esta carrera de artes musicales? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se manejan ahí en esa facultad? Yeah. Por ejemplo, en lo que yo escogí, sí es primero investigar, y no solo me gustó esto y voy a hacer esto porque sí. ¿Cómo puedo aportar? ¿Qué recursos tiene esto? ¿Cómo puedes innovar? ¿Para qué le va a servir a la persona que va a leer tu tesis? Y una vez teniendo esa parte teórica, ya podemos avanzar en la parte práctica, que es la composición tal cual, que es lo que yo escogí, componer. Claro, me parece interesante el tema que escogiste de tesis. También tengo entendido que a lo largo del trayecto de lo que estás estudiando, te inclinaste también, como me acabaste de decir, de solista y también entonar la guitarra. ¿Qué te parece si esto me comentas en el segundo bloque, junto también a los proyectos que tienes en mente? Sí, está bien. Listo. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario y ya volvemos más con Agenda Universitaria. Segundo bloque de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro conversando con Antonio Orozco. Él es estudiante de la carrera de Artes Musicales. Bueno, como me estabas comentando, ya luego de cursar por toda esta etapa de la vida universitaria, estás en el proceso de titulación. Cuéntame, ¿desde qué año o ya qué tiempo te inclinaste a ser este solista y también entonar la guitarra, a sacar temas y a componer? Yo entré como guitarrista, pero siempre quise componer y fue un reto, porque justo desde que inicié, yo quise componer, pero me di cuenta que no es tan fácil como uno cree. Y dije, okay, ya tengo los acordes, tengo la melodía, pero siempre me quedo estancado en la letra. No soy muy bueno escribiendo, me cuesta. Y así también tengo una profesora ahí mismo que se llama Jenny Villafuerte, que es docente de canto. Ella siempre tuvo la paciencia de escucharme cuando le mostraba algo. Y me decía, ¿sabes qué? Esto puede mejorar. Esto puede ser que no funcione, puede ser que sí, sigue trabajándolo. Y con decirte que esta canción en la que ya estoy trabajando me ha tomado por lo menos un año y aún así la sigo corrigiendo. Es un proceso bastante largo. Pero, coméntame algo. Me dijiste que entraste como guitarrista, ¿no? ¿Qué fue ese salto que te hizo decir, sabes qué, quiero empezar a componer, quiero empezar a tocar? ¿Y quién dice, no, más adelante ya formar una banda? Claro, yo entré como guitarrista más para entender cómo funcionaba todo. Como yo siempre toqué la guitarra desde chiquito, obviamente no bien como ahora que me formé, sí dije, con la guitarra puede ser mi paso a entender la armonía, a entender qué está pasando en cada género, qué pasa con las canciones que me gustan, y la utilicé como que mi herramienta para empezar a componer, ¿ya? Porque a mí me gusta cantar, me gusta ser guitarrista, pero más me gusta cantar.
¿Ya qué tiempo llevas ya con todo este proceso de preparación? Ya 5 o 6 años. De 5 o 6 años. Sí. Aquí tengo entendido que tienes una banda llamada Faladó. Sí. ¿Estoy en lo correcto? ¿Ya qué tiempo llevas con esa banda? Esa tiene... Es de covers. Sí, es de covers. Al mismo tiempo que la carrera, 5 o 6 años. Ajá. ¿Y eso empezaste solo? ¿O hubo alguien más que estuvo ahí detrás de ti como que...? Sí, fue mi idea, pero siempre tuve el apoyo de amigos de la carrera o amigos que también son músicos, pero empíricos. Como ellos también están con este entusiasmo de animar a la gente, entretener, siempre me apoyaron. No estuve solo desde el principio. Luego de este proceso ya nace una banda, la cual se llama Jazzy Buda. Sí. Cuéntame un poquito más de esa experiencia, ¿cómo te ha ido? Ya, el nombre cambió. Antes no era Jazzy Buda, antes era Anthony Orozco Trío, porque éramos 3 músicos. Sí. Y nació por lo mismo que te dije, de no querer quedarme en el aula con ese conocimiento, sino lanzarme. La vez que me lancé a tocar en este jam, lo hice mal, lo hice terrible, y yo dije, no. De las experiencias se aprende, siempre va a haber una primera sí. vez. Y no me rendí, mis amigos me dijeron, inténtalo, hazlo de nuevo, y ahí sí formalicé la primera banda, que fue con 2 compañeros de la carrera. Ya con el tiempo dije, no pega el nombre, no es algo que la gente quiera escuchar, vamos a ver a Anthony Orozco Trío, decidí cambiar. Pero tengo una curiosidad, antes de empezar con esta banda, te dedicaste a hacer covers, ¿no? Sí. Luego de ya formar la banda, ¿dejaste de hacer covers? ¿Solamente te dedicaste a la banda? No. Sigo haciendo covers, sigo haciendo Jazzy Buda. Entonces, no puedo dejarlos. Es algo que me gusta ver a la gente entretenida. ¿Y cómo te ha ido con Jazzy Buda? Luego de la que me dijiste que el primero no te fue tan bien, luego, ¿cómo fue el proceso con tus compañeros? Bien, porque ya tenía más experiencia. Y fue a raíz de la pandemia que decidí estudiar más, decidí agregar nuevas canciones a mi repertorio, más complejas, para yo darme ese reto junto con mis compañeros. Y ya cuando creé Jazzy Buda fue mucho mejor, porque ya era una persona más formada, ya tenía más criterios sobre lo que le gustaba o no a la gente. Mucho más conocimiento y experiencia en esto, ¿sí?, en esta profesión. Sobre todo la experiencia. Ajá, ¿y cómo llegaron a conocerse? ¿Por medio de redes sociales? ¿Ya hubieron contratos? Me imagino, ¿cantaron ya en otros lados? Aquí mismo en Guayaquil. Porque son compañeros míos. Claro, pero me refiero a cómo se, o sea, tú como banda. Ah, como banda. Claro, cómo llegan a conocerse por medio de redes sociales, flyers, invitaciones, ya cantan en eventos, ya se presentan, perdón. A la antigua, tocando puertas. Tocando puertas. Tocando puertas y esperando lo mejor. Tengo entendido también que Jazzy Buda se presentó en Guayarte por el Día Internacional del Jazz. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Fue increíble porque estaba tocando no solo con mi banda, sino junto a otras bandas que yo admiro bastante y músicos que siempre he admirado de toda la vida. Entonces sí fue una gran sensación estar ahí y saber que estaba compartiendo escenario con grandes músicos. Como dueño de esta banda, ¿no?, que fuiste el mentor en crear todo esto, ¿cuáles son tus expectativas hacia más adelante con tus compañeros? Realmente la mayor expectativa que tengo es que la gente empiece a retomar la escucha del jazz. Del jazz, del blues, porque realmente no solo hago jazz. Dentro de la banda sí decidimos tomar lo que aprendimos del jazz y transformarlo en algo más. Hacemos algo como una fusión de todos los elementos que cada quien tiene. Cada quien aporta siempre algo. Y eso es lo que queremos, que la gente no se quede con lo de siempre, sino que diga, ¿sabes qué? Hay una banda de jazz, vamos a darle un intento, vamos a escuchar jazz de nuevo, vamos a los jam sessions, vamos a los conciertos de jazz. Hay muchas más bandas de jazz. Y eso es lo que yo quiero, que la gente se anime a escuchar jazz. ¿Qué función cumplen tus compañeros ahí en la banda? Aparte de cada cuánto ustedes se reúnen, ustedes comienzan a componer para sacar nuevos temas. Te cuento que la ventaja de haber estudiado en la carrera tal cual es que no es tan complicado el proceso de tomar un tema y tocarlo. Porque como ya son temas que hemos estudiado antes, cada quien tiene su propia formación, es solo de reunirnos, sin mentirte, para un concierto que tuvimos, solo nos reunimos una vez y fue ensayo de 1 hora. Pero como somos gente preparada, sí fue mucho más sencillo que, qué sé yo, hacer un arreglo nos tomó 10, 15 minutos y ya pudimos lanzarlo. Antes ya de finalizar la entrevista, tengo también aquí actualmente que estás trabajando en un proyecto como solista. Coméntame un poquito más de esto. Sí, esa sí es la parte más complicada, porque como ya solo soy yo, no tengo todo el equipo de trabajo que me acompañó en Faladó y en Jazzy Buda. Entonces sí es un poco complicado porque lanzarse de por sí solo siempre
es un riesgo. Ah, ok, en Falado no estuviste solo, estuviste acompañado de alguien más. Claro, sí, pensé fue que mi... lo hacías covers, pero por tu propia cuenta. Por eso pensé que luego de esto ya actualmente vas a lanzar este proyecto ahora totalmente como solista. O sea, sí empezó solo, pero luego me acompañaron amigos y compañeros. Y mi proyecto personal, que se llama Tongue, de tono. Tongue. Ajá, sí es un poquito más complicado, porque ya no solo es ver lo que le gusta a la gente escuchar de una banda, sino que la gente quiere escuchar de un artista solista. Y no aburrir a la gente. Claro, me imagino que tan complicado debe ser escribir ya para comenzar a cantar. Me imagino, ¿cómo te preparas en ese momento? ¿Te sientas? ¿Te concentras? Sí. ¿Cómo es ese proceso? No tengo esta inspiración que llega porque, como te comenté, me cuesta hacer letras. Siempre me ha costado. Entonces, eso sí es el proceso más complicado para mí. Si me siento y estoy con la guitarra, estoy con un cuadernito, por siquiera unas 2-4 horas escribiendo, borrando, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando, hasta encontrar lo que me gusta y con lo que me siento cómodo. Bueno, te deseo éxitos en todos tus proyectos. Gracias. Y para ya culminar, ¿qué dirías a las personas, a esos estudiantes que van a empezar su etapa universitaria y quieren seguir esta carrera de artes musicales? Que la disciplina vence el talento, ¿ya? Que no se rindan, que es cuestión de seguir estudiando, de seguir trabajando en lo que les gusta, porque por algo escogieron algo tan lindo como la música. Tienen que disfrutarlo. Por mucho que cueste al principio, al final siempre tiene sus frutos. Gracias, Anthony, por haberme acompañado aquí en Agenda Universitaria. Gracias a ti. Ya volvemos con más información de los sucesos que pasan aquí en Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya volvemos. Regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. La Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo realizó su jornada de días de campo, el cual se llevó a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre. Veamos. La Facultad Técnica para el Desarrollo empezó su jornada del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre junto a docentes, estudiantes y autoridades invitadas de la Universidad de Almería, quien ha mantenido convenio y han trabajado en proyectos con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en beneficio de sus estudiantes. Esta vez nos dirigimos a la Granja Experimental San Isidro, en una mañana de campo en donde los docentes iniciaron un nuevo proyecto junto a los estudiantes de la carrera de agropecuaria. Donde vamos a desarrollar un proyecto, o que venimos desarrollando un proyecto con la Universidad de Almería, donde vamos a trasladar esa tecnología que se maneja al sur de Almería con un clima parecido al nuestro, sobre los 30 grados centígrados, donde pueden producir hortalizas, de tal manera que nosotros podamos transmitir esta tecnología por medio de los procesos de vinculación a la sociedad y puedan tener una opción de producción en época de invierno. Uno de los propósitos de la visita por parte de la Universidad de Almería es trabajar dentro del proyecto del prototipo de invernaderos que se ha venido elaborando y quienes brindaron sus conocimientos para llevarlo a la práctica.
estamos finalizando la construcción del invernadero y toda la infraestructura desde dentro del invernadero, y hoy vamos a trabajar con estudiantes de la carrera que también se van a formar dentro de este modelo hortícola que se está desarrollando en toda la zona de la costa ecuatoriana durante estos días, con objeto de llevar a cabo la semana próxima unas jornadas que se van a hacer con las comunidades de agricultores anexas a la zona para que conozcan el desarrollo del modelo hortícola y para recibir la formación contemplada dentro del proyecto de cooperación internacional. La UCSG cuenta con docentes capacitados para llevar a cabo diferentes proyectos y de esta forma enseñar a sus estudiantes para que sean los mejores en su carrera. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Por otra parte, en la Facultad de Ciencias Médicas se realizó la entrega de reconocimientos a los estudiantes que participaron de forma voluntaria al programa de vacunación de COVID-19. Veamos el informe. En la Facultad de Ciencias Médicas se reunieron autoridades para otorgar los respectivos reconocimientos a los estudiantes que participaron de forma voluntaria al programa de vacunación del COVID-19. Recordando que fue en el tiempo cuando la pandemia había comenzado. Este acto desinteresado fue realizado en el campus de la UCSG. Acudimos al llamado y en mi caso me tocó asistir a la vacunación del punto del parqueadero de la universidad, en el que fue una experiencia muy gratificante ver que estaba aportando, estaba poniendo mi granito de arena, y con el avance de la pandemia vimos los resultados con la vacunación. La gratificación por parte de los docentes y autoridades era notoria, pues al ver cómo pudieron unir a un grupo de estudiantes de medicina para poder realizar su labor, los convierte desde ya como doctores que se preocupan por el bienestar de la sociedad. Para poder brindar ese apoyo desinteresado, que en este caso la ciudadanía en general lo requería y lo necesitaba, no tan solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humano. Es así como nuestra comunidad aportó y realizó estas gestiones solidarias. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Para finalizar, en el rectorado de la UCSG se posicionó al ingeniero John Franco Rodríguez como nuevo rector de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Se posicionó el nuevo decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, el ingeniero John Franco Rodríguez. Este evento se lo llevó a cabo en el rectorado de la UCSG. Estuvieron presentes autoridades, decanos y familiares. El nuevo decano asume este cargo innovando proyectos para seguir trabajando en conjunto y en beneficio a sus docentes y estudiantes. Una de las principales actividades en las cuales le vamos a poner mucho empeño es el tema de la internacionalización de la educación, de la formación de profesionales en contextos modernos que les permitan no solamente trabajar dentro del Ecuador, sino también en el mundo contemporáneo. Empezó como estudiante de nuestra institución, luego realizó su vida profesional, pasó a ser director de las carreras de agropecuaria, agronomía, veterinaria y zootecnia. Actualmente asume este cargo para manejarlo con la confianza y la responsabilidad que se proyecta en este nuevo periodo y para un mejor porvenir de nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto fue Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hilary Maruri y conmigo hasta una próxima.